Si tú quieres ser más bonita que ninguna, no te pierdas. Uno, dos, tres. Ya te encontré. Donde encontrarás temas como noticias, vida, estilo, moda, salud, información diversa. Todo esto con un toque divertido, único y ameno. Todos los jueves de 8:30 a 10:00 p.m. a través de Pride Radio, la radio diversa. Porque solamente soy una buena chica. Y ya de regreso, chavo. Y sí, efectivamente, Josué, música ochentera. Mira, la mayoría de las piezas musicales que puse es porque considero que estas son de las piezas más características para relatar el amor. Curiosamente, la época de los 80 fue una de las épocas en las que, aparte de la revolución de la revolución sexual que se dio ya en su auge ya como tal, bien establecido, las películas que se dieron en ese aspecto reflejaban mucho del amor entre las parejas, dígase Top Gun, este tipo de películas donde surgieron los grandes actores que hay ahorita, como son Tom Cruise, como son Richard Gere y demás, que ahorita ya son los hombres consagrados y maduros, ¿no? Entonces, son de las películas que tuvieron mejores soundtracks. Y que en realidad los soundtracks eran muy, pues por lo menos para mí, eran muy sexosos, eran muy cachondos. Eran de los que uno dice, wow, o sea, mis respetos, ¿no? O sea, y pues bueno, decidí usar este tipo de melodías para el programa de hoy, precisamente porque son de las que más me gustan. Aunque cabe mencionar que no son las únicas que conozco para este tipo de cuestiones. A mí, por ejemplo, para estar haciendo el amor y el sexo, me gusta mucho la música clásica. Y, por ejemplo, escuchar el concierto de Aranjuez, lo que es la abertura 1812, la abertura pastoral, poeta y campesino, Una noche en la árida montaña, o incluso hasta El aprendiz de brujo, que es una de las piezas más conocidas por la película de fantasía. Son melodías que en realidad sexualmente, si te pones a escucharlas, las has escuchado en muchas películas como música de fondo y que curiosamente te ponen en momentos donde la gente está haciendo o teniendo relaciones sexuales. He ahí el punto de que en realidad la música juega pues un papel muy importante en el erotismo. Y bueno, ya casi estamos por terminar el programa. Entonces ya no tardamos en empezar lo que es Jorge, estamos que a 10 minutos prácticamente. Que bueno, me gustaría que nos mencionara César aquí que está en el chat de qué va a tratar hoy su programa. Me encantaría saberlo, a lo mejor sería la continuación de este, para que se digan de corrido escuchándolo también. Y como les mencionaba, chavos, bueno, vivir nuestra sexualidad es sí muy importante, pero con responsabilidad. Porque hacemos hincapié en este aspecto. Recuerden, las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día. Que nos sigan tachando acerca de de que somos unos promiscuas, a ustedes que no les importe. O sea, a final de cuentas la gente habla porque en realidad nos tienen envidia. Ellos no hacen lo que nosotros hacemos y se quedan con las ganas. Además de que estar con una pareja, sea tu amigo sexual, tu crush, tu ocasional, tu novio o tu pareja ya establecida como tal, y que la relación sexual sea al 100%, ya depende de los dos, no solamente de uno. Hay que hablar las cosas. Si les gusta el cambio de roles, digo, creo que es muy común el hecho de que entre los homosexuales, pues bueno, se sienta que uno es el superhéroe y el otro el supervillano, o bien de que a lo mejor y llega al cuarto del hotel y es el extraño, o el, ¿cómo se dice?, el fontanero, el plomero, el del gas, alguien así, que esa persona de repente estás como que teniendo el acto sexual así clandestino. Uy, no, es muy especial. Es algo que podemos sacarle jugo, ¿no? Eso del sexo, del juego erótico, ¿no?
háganlo, llévenlo en práctica. Si llegan a ver el mentado sillón de posiciones sexuales que están en estos lugares, emplénlo, úsenlo. Es algo que en realidad pueden disfrutarlo mucho, para que no todo sea en la cama. Es bueno a veces cambiarle, que la cama no sea nada más para hacer el amor. O sea, la cama sí es para hacer el tener sexo y para dormir, pero no es el único lugar donde lo podemos hacer. Inténtenlo en la regadera. Si hay un jacuzzi, también en el jacuzzi. O sea, la sensación del agua, las burbujas, el calor, háganlo. Si van a tener un encuentro rápido, pues regularmente un vapor está muy bien. También el vaporcito, el sudor, todo eso. Si pueden, háganlo con una persona totalmente opuesto a lo que siempre buscan, ¿no? Si ustedes son chavos que les gustan los osos, pues ahora búsquense una nutria, búsquense algo que no sea un oso, un antílope, algo así, del estereotipo de hombre que a lo mejor no está peludo, no está gordito, no está osito. Lo pueden disfrutar. Si a ustedes nada más les gustan los chavitos, pues bueno, ahora váyanse por, a lo mejor no por un chavo, busquen un poco más grande, de su edad, un poco más grande que ustedes. Quien quita y les pueda gustar, experimenten. Esto los va a ampliar más sus horizontes, van a saber, van a aprender a tocar a diferente gente. Ahora, no toda la gente le gusta lo mismo, entonces esto es lo que nos puede ayudar. Cuando estén con esta persona, explórenla, recórranla, esto los va a ayudar. Va a hacer que en realidad tengamos una amplia gama de herramientas para poder crecer sexualmente con nuestras parejas o con nuestras personas, pero nuestras parejas sexuales más que nada. O bien, si les gusta la gente madura, pues váyanse por un chavito. Si ustedes jamás han sido de que han hecho un trío, anímense a hacer uno. Obviamente con responsabilidad, con cuidado, vean con quién lo van a hacer. Si son amigos, pues que mejor, háblenlo. Si lo van a hacer con su pareja, recuerden que hay que poner normas y reglas para este tipo de encuentros, pero llévenlo a cabo. No se queden con las ganas. ¿Por qué? Porque quedarnos con las ganas nos deprime y es lo que nos lleva o nos hace encasillarnos de nuevo en la sociedad que actualmente está tachándonos de ser lo peor. Nos dice César que va a hablar también de sexo igual. Ay, Dios, vamos. Va a ser un domingo muy sexoso, me cae. Y bueno, aquí nos dice Martín que pero que es bueno, que no es lo clásico. El fontanero de pantalón a media nalga. Ándale, como si fuera un tipo de chacal. Imagínate que se vista tu novio como si fuera un chacalón, Martín. Y pues te echas al chavito chacal, ¿no? A lo mejor tu novio es el novio fresita, ¿no? Pero te avientas ahora el chacal de la construcción. ¡Wow! O bien, a lo mejor su chavo tiene buen cuerpo, pero no es un niño de gimnasio. Bueno, pídanle que se vista con algo de licra, así como si fuera un niño de gimnasio. A lo mejor a ustedes les llama la atención, les gusta. Y pueden jugar con ello. Uno de los fetiches más grandes que hay entre los homosexuales es precisamente usar la licra o el neopreno. Este tipo de prendas que resaltan mucho la masculinidad o virilidad de las personas. Es algo que, bueno, pueden experimentarlo. Nos dice Martín que a él los tríos no le han funcionado. Bueno, a lo mejor tú no eres de trío, pero ya lo probaste, Martín. A lo mejor no eres del trío, pero te gusta la horchata. ¿Qué te parece? Intenta una horchata. A lo mejor en los chartas si te diviertes, porque no te enfrascas en dos personas, sino en una horchata pues va a ir un montón de gente. A lo mejor, y bueno, tampoco la horchata es lo tuyo, a ti te gusta nada más una sola persona, pero en realidad, pues bueno, te gustan media machitos, pues bueno, búscate uno un poquito más afeminado, nada más por el simple hecho de echarte uno. Búscate uno que se sienta así como que muy muy mataputos, como existen los chacales, ¿no? Que son bien cogeputos, pues échate uno. Y curiosamente, a lo mejor si tú eres siempre el pasivo, ¿por qué no se la volteas ahora si tú el activo? El activo. Entonces, también hagan el cambio de roles. Eso también puede ayudarles. Tal vez no al 100%, pero sí. Recuerden que en el sexo, el hecho de que uno sea pasivo porque recibe y el otro sea activo porque es el que penetra, no quiere decir que sean el que manda en el acto sexual. El que manda en el acto sexual es el que lleva el ritmo. Y hay muchos pasivos que, siendo ellos los que están siendo penetrados, son los que en realidad gobiernan el acto sexual y que vuelven loco a su activo. Y su activo, como lo tengan en la palma de la mano, les va a dar lo que quieran. O al contrario, ustedes como activo pueden tener loco y extasiado a su pasivo, y él les va a cumplir cuantas veces ustedes quieran. Pero
esto no solamente recae en el hecho de la penetración, recuerden, es el hecho de tocar, sentir, explorar a la persona con la que están y dejar que él los explore a ustedes. Entonces, la próxima semana, bueno, estaremos hablando acerca de lo que son redes sociales, porque se han dado varios casos en esta semana acerca de los youtubers que nos han estado apoyando en las comunidades LGBT y demás, con hecho de que ha terminado el mes de la diversidad para nosotros, lo que fue la marcha pasada, y se han presentado dos o tres cuestiones que he visto en el Face y en redes sociales muy marcadas. Vamos a hablar un poquito de ello, y pues bueno, ya estamos a 2 minutos, ya prácticamente me voy. Híjoles, Martín, no, pues me está diciendo que no los tríos, que le dijiste a los amigos que los tríos son geniales y las horchatas también. Bueno, o sea, que el cambio de roles no crees. No, pues Martín, no, ya me cerraste todas las opciones de plano. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Págate 2 exoservidores, pero 2 de esos gogos, chavos, grandotes, torotes, y que te den una buena acogida y zarandeada. Y a lo mejor ya con eso, güey. A lo mejor y les gusta y ya para la próxima te hacen descuento. Ya no te cobran la misma tarifa porque vas a ser cliente frecuente. Hasta eso, pagarse un chavo podría ser un fetiche o una forma de expresar su deseo sexual. ¿Por qué no? Yo los dejo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre, Ángel Héctor, para ustedes. Los voy a estar viendo la próxima semana hablando de lo que son las redes sociales, los youtubers y el apoyo a la comunidad LGBTTTT y anexas, que por ahí pegué un meme que cada vez que digo eso me da hambre. Entonces, los veo, que tengan un bonito inicio de semana. Los dejo con una canción, me despido y nos veremos la próxima semana. Chao, chao.